Bueno, la preparación para la Copa España de Chile de este año realmente estuvo atravesada por varios vectores, entre ellos la participación de Guido Buscaglia en los Panamericanos de Lima. Después también tuvimos en cuenta en la preparación, la clasificación de las chicas que estuvieron participando en el Mundial de Hungría. Y después en simultáneo estar con los planes de Matías Andrade, que si bien él no participó en la Copa España, sí está en el equipo y sí estaba en la dinámica que habíamos tenido en cuenta a la hora de hacer el macrociclo. Así que con todas estas líneas tuvimos que sentar un sentido común, que era la Copa España. Así que lo que hicimos fue estirar la parte de la puesta a punto de los distintos torneos como para mantener la velocidad y la resistencia para obviamente afrontar un torneo en donde los chicos corren muchas carreras porque es por puntaje, por equipo y tenían que llegar entrenados. Así que tuvimos en cuenta estos detalles para después obviamente tener los resultados que tuvimos, que fue ganar nada más y menos que por tercera vez el campeonato de Copa España. Después otra particularidad que también tiene este torneo en Chile es que al ser un torneo por equipo participan todas las categorías y año tras año va dando pie a que los chicos que están en categorías infantiles y pasan a menores puedan tener su primera participación en un torneo internacional, independientemente de si es un torneo de selección o no. En este caso es un torneo por clubes, pero los chicos que ya están en condiciones de participar, que son los menores, empiezan a hacer sus primeros rodajes en el ámbito internacional contra nadadores de Paraguay, nadadores de Uruguay, nadadores de Chile, obviamente, nadadores de Brasil, y eso ya genera una adaptación un poco más rápida a lo que puede ser lo que luego van a tener ellos que afrontar a nivel competitivo. Esta participación en la Copa España tuvo la particularidad de que bajó el número de deportistas inscriptos porque, bueno, la crisis económica en Argentina hizo que muchos equipos no puedan volver y también el hecho de que el año pasado, que fue la edición más numerosa, era el 50 aniversario. Entonces, eso también hizo que la edición pasada haya sido tal vez la mayor en convocatoria. No así en rendimiento. Esta vez hubo nadadores de Corinthians que venían puesto a punto luego del torneo José Finkel, que es un torneo muy importante en Brasil. Me animaría a decir que es el segundo en nivel en Sudamérica. Y bueno, chicos de Corinthians, chicos de Indaiatuba, en muy buen nivel, a dar pelea obviamente en cada una de las carreras. Así que, para resumir, había menos nadadores, pero estaba más jerarquizado en cuanto al nivel de las competencias.